Para el año 2025, la NASA planea viajar a la Luna. Eso ya lo sabemos y ya lo hablamos en la tarde de Canal 26. Sin embargo, esto es lo nuevo. La NASA estaría preparando este vehículo que estamos observando para utilizar en la Luna. Es la imagen de la izquierda, muy parecido a los que ya ha estado diseñando, pero con algunas diferencias que vamos a detallar ahora a continuación. Por ejemplo, este automóvil de la Agencia Espacial que planea viajar en 2025, que no lo usaría en ese viaje, sino que lo haría mucho tiempo después. Es más, la misión que la NASA planea realizar en 2025 es la Artemis 3. En la Artemis 5, que sería en 2029, recién ahí la NASA utilizaría este dispositivo móvil que podría llevar a 2 astronautas. Incorporaría funciones autónomas para realizar experimentos sin tripulantes a bordo. Operará de forma muy similar a como ya lo hacen en la actualidad los famosos rovers de la NASA, Perseverance o Curiosity, que están recolectando muestras en la actualidad. Se espera que el vehículo cuente con un conjunto de instrumentos científicos, entre ellos un brazo robótico ya muy común en el sector, herramientas de exploración para continuar sus tareas durante los intervalos del trabajo humano, y también para poder sobrevivir en el polo sur de la Luna. Este vehículo, con siglas en inglés LTV, deberá soportar una amplia variedad de condiciones ambientales y fluctuaciones de temperatura. Además, tendrá que permanecer encendido durante largos periodos de oscuridad, durante los que sus paneles solares se vuelven inútiles, ya que, lógicamente, al no tener energía solar, no puede ser utilizado. Además, agregaron desde la NASA que no sería utilizado en las primeras misiones, sino que ya cerca del año 2029, la agencia estadounidense agendó el regreso a la Luna para el año 2025 en la misión Artemis 3, que se destaca además por inyectar una cierta diversidad en las tripulaciones de la NASA, ya que participaría una mujer astronauta y un hombre afroamericano.